Bueno, Valentín, rival complicado terminó siendo los canarios. Todo. Hay rivales que uno suponía que iban a ser un poquito más flojos. Acá no lo olvidamos de Floresta, digamos, uno por ahí reclamará en el futuro estos puntos, pero no lo olvidamos de Floresta, por ejemplo, ¿no? Así que la B es dura. Y encima hoy, acompañado con el viento, la lluvia, era una final, se complicó bastante, ¿no? Hablando del viento, para mi gusto, demasiado juego aéreo con un viento que no se podía. Y es una final, y por ahí la cabeza no va en la misma dirección que el corazón, entonces se complica. O sea, hoy el objetivo era jugar por abajo, inclusive del arco, ¿no? Pero a veces sale, a veces no sale, a veces lo intentan más y a veces lo intentan menos. Bueno, queda un partido más para tratar de conseguir consolidar el campeonato. El primer puesto, o sea, la idea es, la fija de que arrancamos era esa. Así que todavía estamos en ventaja mínima, pero estamos todavía en ventaja con los rivales. Así que vamos a tratar de aprovechar lo que nos da el sábado que viene el partido. Aparte de hoy ser una final, ¿cuál crees que fue la falencia que tuvo el equipo para no tener juego colectivo, para no dominar al rival? Hacer el gol en momento justo. Inclusive hoy se vio clarito una jugada muy aislada, estábamos dominando, más allá de si jugás bien o no, dominábamos, una jugada aislada, gol, y tenés que remar de atrás y se hace muy difícil. Para mí fue eso, o sea, nos costó bastante hacer el gol en el momento justo, o la diferencia en el momento justo, ¿no? El reglamento de este año se modificó por el hecho de que hay un ascenso menos y ganar la apertura te significa únicamente clasificar una final, que no es menos, pero no te define nada preciso. Si yo leí bien, son dos finales, porque si leí bien. Algo es algo. Y por eso te decía hoy, nosotros todavía tenemos la suerte por lo menos de estar primero, ¿no? Si salimos primero, creo que es un paso no grande, gigante, de acuerdo a cómo están, porque el octogonal final va a ser tremendo. Van a estar los 8 mejor, así que va a haber muy poca diferencia entre los equipos. ¿Agarraste el equipo cuando llevas una mochila de, no sé si exagerar, 10.000 kilos con el promedio? No se pudo salvar el descenso, la comisión directiva ratificó a Valentín Vera. Y hoy, más allá que todavía estamos a mitad de año, que todavía falta transitar mucho, ¿estás cumpliendo, digamos, la confianza que te dio la comisión al renovarte el cargo? Sí, fue, creo que desde que llegué, o sea, no tomo por ahí la historia porque no sé cómo hicieron lo que hicieron antes, pero por lo menos el tiempo que estuvimos junto acá se trabajó muy bien con chicos muchos inferiores, con algunos mayores, muy mayores, como los que tenemos ahora. Y se trabajó bien, el grupo se hizo fuerte, se hizo duro. Ahora con un poquito de refuerzo, estamos peleando en la reserva y en la primera, que también era el objetivo. O sea, el año que viene cuando los mayores, o dentro de 2 años cuando los mayores ya no estén, seguramente tenemos que apelar a los más chicos, o el que venga, el técnico que venga, tendrá que buscar abajo. Y creo que ya va a encontrar varios jugadores preparados, ¿no? Hablaste de edad y uno ya, al Seba ya lo tenía retirado y sin embargo está de vuelta. Bueno, con Seba estuvimos todo el verano retirado y lo reincorporamos creo que en la última semana. Así que el caso de Dino también, era un jubilado que lo reactivamos. Spindola, bueno, más o menos venía, Correntino, Tami, más o menos. Pero la verdad que son fenómenos como personas y trabajando en el grupo empujan cualquier carreta, así que son bienvenidos en el grupo ellos, ¿no? Vos sabés que había una competencia, son muy amigos, también vos lo dirigiste, entre el Guille y Minela, que a ver, competían a ver quién jugaba, quién no, y bueno, Martín finalmente una lesión lo dejó fuera. Sí, lamentablemente uno de los grandes fenómenos que tuvo la liga, y tuve la suerte de tenerlos de chiquitito, así que a Bonaveri y a todo el grupo ese de banco que realmente hicieron historia porque salieron campeón en la A después, así que fueron épocas muy lindas, inolvidables y son como personas fenómeno, ¿no? Lo nombraste a Bonaveri y el chino me dijo, no digas que Valentín me habló porque en las flores me matan. El chino siempre va a ser hablado por mí, así esté donde estés, igual Manchester lo voy a hablar. Así que lo de las flores, que no se enojen, es un producto genuino de Valentín Vera de años, así que donde esté lo voy a ir a buscar siempre. ¿Es una presión extra o es un orgullo que el ambiente liguista caratule a Valentín Vera, técnico de banco? No, es que no, yo no niego mi raíz porque de alguna manera
tuve la suerte de empezar la escuelita de fútbol, después la inferior ahí, organizar todo. Así que con la gente que me tocó estar en ese momento, que fueron también muchas personas maravillosas, inolvidables, hicimos banco. Así que no está mal. Donde voy yo trabajo con el 100% de responsabilidad y todo lo profesional que puedo ser, así que también eso se puede decir. O sea que donde me toque estar voy a defender el color a muerte. Pero banco es un sentimiento. Bueno, muchas gracias, Valentín, y a esperar una semanita más a ver si se cumple el objetivo. Dios quiera, vamos a trabajar duro esta semana como lo venimos haciendo. A veces se dan, a veces no se da. Así que la tranquilidad es saber que la gente quiere estar ahí, así que no es mucho el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Hay que seguir igual, nada más. Listo. Gracias, Ricardo.